Noticiero Ciudadano. Presidente Rafael Correa inauguró la nueva hidroeléctrica sopladora. La Constitución establece un solo sistema de seguridad social en el país. Alianza País anunciará candidatos el 1 de octubre. Y en lo internacional, Senado brasileño inicia juicio de destitución a Rousseff. Además, en Italia, persisten tareas de rescate con réplicas sísmicas. Muy buenas noches, bienvenidos a su tercera emisión de Noticiero Ciudadano, la emisión estelar. Este 25 de agosto comienza con varias noticias en el acontecer nacional e internacional. Damos comienzo. La hidroeléctrica sopladora fue inaugurada. Esta obra representa un ahorro de 280 millones de dólares al Estado ecuatoriano y aportará con la generación de 487 megavatios al país. Un nuevo hito se instaura en Ecuador con la puesta en funcionamiento de la central hidroeléctrica sopladora ubicada entre las provincias de Azuay y Morona. Con esta obra se generarán 487 megavatios de electricidad que serán destinados al Sistema Nacional Interconectado generando energía renovable. En este megaproyecto, el gobierno nacional invirtió 755 millones de dólares y se crearon 3.258 empleos, beneficiando a los moradores que habitan en esa zona. Estamos inaugurando obras que marcan un antes y un después en la historia del Ecuador y particularmente en su historia energética. Tuvimos retrasos, tuvimos problemas de flujos financieros, estaba programada esta inauguración para finales del año anterior, pero hemos superado todos los obstáculos y estamos entregando al país la segunda hidroeléctrica más grande construida por este gobierno, la tercera más grande de la historia, sopladora, aquí en el corazón energético de la patria. Esta hidroeléctrica representa un ahorro de 280 millones de dólares al país y generará electricidad utilizando el caudal del río Paute. El 85% de energía eléctrica del Ecuador proviene de fuentes renovables, razón por la que tenemos la tarifa eléctrica más baja de la región. Fueron varias décadas de olvido en el que el servicio eléctrico decayó a los peores niveles de Latinoamérica, con pérdidas de energía que superaban el 23% de generación y la consecuente necesidad de importar energía para evitar los racionamientos. Esto no podía continuar así. Era necesario garantizar a todos los ecuatorianos un abastecimiento de electricidad continuo, económico y eficiente. Fue así que el gobierno de la Revolución Ciudadana, solo en el gobierno de la Revolución Ciudadana, el tema energético pasó a ser prioridad y sobre todo una política de Estado. La operación de sopladora evitará la contaminación del ambiente, pues respeta los protocolos internacionales y acuerdos de cuidado ambiental. Con una capacidad de 487 megavatios, por su potencia, una de las centrales más importantes en la planificación que tiene el sector eléctrico ecuatoriano con sus 8 centrales hidráulicas. El funcionamiento de esta obra equivaldrá a sacar de funcionamiento a 380 mil vehículos y evitaría la emisión de más de 1 millón de toneladas de dióxido de carbono. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Las 8 centrales hidroeléctricas del país marcan un antes y un después en la historia nacional. Ahora los ecuatorianos gozan de una verdadera soberanía energética, en donde los apagones, se aspira, solo queden en nuestra memoria. Ecuador es un país con soberanía energética gracias a las 8 hidroeléctricas que dieron un giro a la historia nacional. La obra Coca-Codo Sinclair, con sus 4 turbinas en funcionamiento, Sopladora y Manduriacu, representan un ahorro de 750 millones de dólares al Estado y nos convierte en exportadores de energía a países vecinos. Antes éramos importadores de energía eléctrica, ahora somos exportadores de energía. Grandes cambios estructurales hemos logrado conseguir con el desarrollo de las centrales hidroeléctricas, que muchas de ellas ya son una realidad y están generando electricidad, es decir, están generando beneficios al país. En 2016, las 8 centrales hidroeléctricas estarán en funcionamiento. Con ello, las obras del Sintanizagua, Toachi Pilatón, Quijos, Minas San Francisco y Mazardudas se sumarán en la generación de 2.850 megavatios de energía. Minas San Francisco, que se tiene planificado que esté combinadas sus pruebas en diciembre, iniciará su operación en diciembre de este año.
el proyecto Tuachipilatón. Tenemos ahí, son dos centrales, una central estará en el mes de diciembre y la otra estará en los primeros meses del año 2017. Igual la de Citanizagua inicia las pruebas a finales de este año y son tres unidades y entrará progresivamente las unidades. Estos proyectos no solo contribuyen a la producción energética, sino también a la generación de empleo y el desarrollo de las zonas de influencia, mediante obras que dignifican la vida de sus habitantes. Es un proyecto que hace que nuestro país sea más desarrollado, tengamos más industria, tengamos más empleo. Ya no tenemos cortes, nuestros electrodomésticos están protegidos, teníamos día y noche, está muy bien. En el pasado, la racionalización de energía obligó a cambiar las actividades de los ecuatorianos con la conocida Hora Sixtina. Por ello, estas ocho centrales marcan un antes y un después, aportando a la soberanía energética y al cambio de la matriz productiva nacional. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Las reformas a la seguridad social de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional no pasarán al archivo. El presidente de la República, Rafael Correa, explicó que esta propuesta legal pretende crear un sistema equitativo y constitucional. Las reformas a la seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional no serán archivadas. Así lo reiteró el presidente de la República, Rafael Correa, en una entrevista concedida a Telerama. El creer, y tal vez es por culpa de cierta tecnocracia del IFA, que para mantener su puesto de trabajo, le ha hecho eso creer a los pasivos y activos, que el IFA es sustentable, autofinanciable. Dígame, ¿en qué parte del mundo la seguridad social militar es autofinanciable? Eso evidencia la mentalidad que estamos enfrentando. Ellos no son trabajadores. O sea, ellos no son trabajadores, trabajadores del resto. Por el amor de Dios, los soldados también son trabajadores de uniforme. Este proyecto legal se analiza en la Asamblea Nacional y ha recibido el aporte de varias instituciones del país. La propuesta legal pretende crear un sistema más equitativo y, sobre todo, cumplir con lo que se dispone en la Constitución. Precisamente, en reconocimiento a toda esa labor que hacen en defensa de la soberanía, en defensa de nuestro Estado ecuatoriano, eso no lo estamos desconociendo. Correcto. En ningún momento. Tampoco desconocemos el régimen especial. Es un régimen especial por sus aportes, por las acciones, por todo lo que son las Fuerzas Armadas. No estamos desconociendo el régimen especial, pero es necesario equiparar y buscar la equidad y la justicia social. Gracias. Para cumplir con este mandato, las pensiones que reciben los militares, luego de su retiro, deben ajustarse a las del sector civil. Es por esto que el proyecto busca que los rubros se ajusten con la inflación y a los 60 últimos sueldos. Dentro de la seguridad social existen regímenes especiales. El Estado ecuatoriano normará, regulará y controlará las actividades relacionadas con la seguridad social en la que se incluye la seguridad social militar. Las autoridades insisten en que el proyecto de ley busca un país más justo y equitativo. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. El presidente Rafael Correa reiteró que no aceptará ninguna postulación para los comicios de 2017 y manifestó que Alianza País se unirá para apoyar a sus candidatos. El presidente de la República, Rafael Correa, reiteró que no participará en las candidaturas para los comicios de 2017, pero aseguró que el Movimiento País se unirá para brindar todo el apoyo a sus representantes. Mire, no nos va a hacer discutir con... Nos queremos demasiado, nos respetamos demasiado para dividirnos entre Jorge, entre Lenín, y mi persona. Y independientemente de quién sea nombrado candidato, que obviamente no va a ser yo porque no me va a presentar, no va a aceptar ninguna postulación, pero puede ser Lenín, Jorge, Gabriela Rivenera, Ricardo Patiño, etcétera, todos nos vamos a unir atrás de esa opción que nos representa. El jefe de Estado fue crítico ante las ofertas de candidatura de ciertos sectores de la oposición. En el camino de la revolución, porque el cambio para ellos es volver al neoliberalismo, volver a sus barcazas en lugar de hidroeléctrica, volver a tomarse las aduanas, prohibido olvidar, pues, reducir los impuestos y subsidiar y bajar la electricidad, así lo llama bonito, a los empresarios. Tenemos la electricidad más barata de la región. Significa subsidio, gasto público, y no estamos en contra de eso. Pero no solo eso, quieren subsidiar a los empresarios, pero bajando impuestos. Es decir, bajan ingresos y suben gastos. Pura demagogia, PD, pura demagogia. El calendario electoral marca el 19 de febrero de 2017 como el día en que el pueblo ecuatoriano elegirá a las autoridades de carácter nacional y provincial,
como el binomio presidencial, asambleístas y parlamentarios andinos. Alianza País dará a conocer el binomio presidencial el 1 de octubre. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. El proyecto minero Río Blanco, ubicado en el lauzo ecuatoriano, continuará siendo impulsado, al igual que prácticas de minería responsable. Así lo aseguró el presidente Rafael Correa. El presidente Rafael Correa enfatizó la postura en relación a la política minera que sostiene su gobierno. El primer mandatario resaltó que el proyecto minero Río Blanco, ubicado en el lauzo ecuatoriano, continuará siendo impulsado. Es esa comodidad y toda una agenda antiminera que le ha hecho mucho daño al país, porque tenemos un inmenso potencial minero. No podemos caer en esa irresponsabilidad, llamaría yo, porque nuestro mayor desafío es salir de su desarrollo, vencer la pobreza lo más rápidamente posible. Y una de las oportunidades que Dios nos ha entregado para los creyentes, la naturaleza, como quieran llamarlo, es el inmenso potencial minero. Río Blanco genera un aproximado de 200 millones de dólares y sus excedentes serán destinados para inversiones en desarrollo social de las parroquias Molleturo y Chaucha, lugar donde se encuentra asentado el campamento. Somos parte de este proyecto. Estos minerales, al estar dentro del suelo, no nos beneficia a nadie, pero al estar al alcance de nosotros, vamos a beneficiarnos todos. Instituciones del Estado, como el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Minería, han trabajado en la acreditación de los estudios realizados por INB Minerales, empresa que tiene a su cargo el trabajo de exploración y extracción minera. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Y es tiempo para un primer corte, pero no se aleje demasiado, pues en breve se inauguran oficialmente los Juegos Nacionales Prejuveniles y Juveniles. No se aleje, en instantes ampliaremos esta información. Gracias por seguir en nuestra sintonía. El Ministerio de Educación y Microsoft Ecuador firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para fortalecer y potenciar el bachillerato técnico en el país. Más de 33 mil estudiantes se beneficiarán con este proyecto. La formación técnica es fundamental para mejorar la productividad en el país. En este contexto, el Ministerio de Educación y Microsoft de Ecuador firmaron un convenio de cooperación interinstitucional. Heredamos un sistema educativo completamente anarquizado, completamente desarticulado. Tuvimos en el 2006 uno de los tres peores sistemas educativos de América Latina. En estos 10 años hemos logrado llevar al sistema educativo ecuatoriano a tener un nivel medio de calidad en América Latina. Tenemos que seguir avanzando. Y hay muchas cosas pendientes por hacer. Quizá esta es una de las cosas pendientes por hacer. Este proyecto beneficiará a 33.300 estudiantes, 648 profesores y 276 unidades educativas públicas del país. Juan Cisneros, gerente general de Microsoft en Ecuador, destacó la importancia de este convenio y la apertura del gobierno nacional a través de estas alianzas en beneficio del cambio de la matriz productiva. Los perfiles que queremos compartir con la política del gobierno es crear este bachillerato técnico que cubra, por un lado, la administración de sistemas informáticos, pero entendamos que son hoy los, hablando ya de la nueva era de la tecnología, de la información y el conocimiento, no estamos hablando de administrar computadores, estamos hablando de administrar sistemas que tienen que ver con principios de nube, plataformas, infraestructura. Con este tipo de alianzas las podemos aterrizar en el país a la par que en el resto del mundo. Y eso nos hace más competitivos, eso nos hace obviamente de mayor potencial, eso nos hace en condiciones de capacidad y de convicción y de vocación de futuro. Este apoyo de Microsoft permitirá capacitar periódicamente a los docentes y apoyar a los proyectos e iniciativas de los estudiantes de bachillerato técnico del país. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Se inauguraron oficialmente los Juegos Nacionales Prejuveniles y Juveniles. Este año el escenario fue la Plaza de Otorongo en Cuenca, en donde por primera vez se unieron las dos categorías. Serán alrededor de 422 deportistas de 22 delegaciones quienes participen en la competencia.
5.000 deportistas, 22 delegaciones y 24 provincias participaron en la inauguración de los Juegos Nacionales Juveniles y Prejuveniles 2016. El evento se efectuó en la Plaza Otorongo, en Cuenca. En el acto, el ministro del Deporte, Javier Enderica, se refirió a los 38 atletas que representaron al país en Río 2016. No por invitación, no porque les dijimos ustedes representen a nuestro país. Ellos se ganaron el mérito por marcas, por disciplina, por estar dentro de los mejores del mundo. Y por eso podemos decir que tenemos la década ganada en el deporte ecuatoriano. Los deportistas competirán en ajedrez, atletismo, baloncesto, boxeo, BMX, ciclismo de pista y ruta, escalada, fútbol, entre otros. Ellos aseguran dar todo de sí en esta competencia. En este momento mi meta es que nuestro equipo quede campeón en básquet. Bueno, las aspiraciones de nuestros atletas es quedar en los primeros lugares en podio, tanto en velocidad, fondistas como saltadores. El atleta Andrés Chocho realizó la toma de juramento. Por su parte, el presidente de la República, Rafael Correa, destacó la importancia de una política pública que impulse el deporte ecuatoriano. Hoy existe institucionalidad y una ley de deporte que permite el desarrollo de un verdadero sistema deportivo nacional, lo que se refleja en los logros alcanzados a nivel nacional e internacional. Además, nuestros deportistas se benefician del plan de alto rendimiento, se dedican a entrenar, no deben preocuparse de su alimentación o de si podrán viajar al extranjero a competir, perciben un ingreso económico digno por entrenar para representar a su país. Como parte del evento, se presentó el grupo ecuatoriano Anima Insight, autores del tema Vamos por Más, con el cual se alentó a los deportistas que participaron en los Juegos de Río 2016. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. La Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea cuenta con un informe favorable para primer debate del proyecto de ley para la atención humanizada del embarazo, parto y posparto. El documento contó con 10 votos a favor y será tratado en el Pleno de la Legislatura. El informe para primer debate del proyecto de ley de parto humanizado recoge una serie de observaciones y propuestas presentadas al interior de la Comisión del Derecho a la Salud. Uno de ellos, lo explica el titular de la mesa legislativa, William Garzón, se refiere a la denominación de la normativa. Estamos poniendo la atención humanizada del parto, que eso sí engloba ya no solamente específicamente como parto humanizado. Entonces, el pretender una atención humanizada. Un segundo aspecto, según Garzón, se trata de la inclusión de derechos ancestrales de iniciativa del asambleísta Lourdes Tibán, mientras que en el tema técnico y de procedimientos fueron acogidos de la propuesta de la presidenta Gabriela Rivadeneira. Todos los derechos de la medicina ancestral que constan en este proyecto que no estaban constando en el proyecto de la presidenta de la Asamblea. Así es que hemos tratado de recoger lo más importante. Este proyecto lo que busca básicamente es garantizar los derechos de la mujer. Y resaltó además que la normativa no contempla sanciones. Al contrario, la Autoridad Sanitaria Nacional establecerá protocolos y regulaciones. No se establecen sanciones en este proyecto de ley. Lo que se establece es que las sanciones que existieren la hará la Autoridad Sanitaria Nacional en el caso de que ella lo creyere conveniente. Entre los planteamientos previos a la votación del informe se analizó la posibilidad de evaluar si el proyecto deberá ser incluido como insumo al Código de Salud. El informe será remitido a la Presidencia de la Asamblea para convocatoria ante el Pleno. El día de hoy, desde horas de la tarde, cientos de simpatizantes del gobierno de la Revolución Ciudadana se concentraron en la Plaza Grande. La movilización es para expresar su apoyo al régimen. Las comitivas llegaron desde Orellana, Santo Domingo de los Áchilas, Esmeraldas y otras provincias. La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, que aglutina a alrededor de 650.000 afiliados, pidió a los 18 núcleos provinciales que tiene en el país activarse y mantenerse vigilantes para que grupos sociales y sindicales de oposición no desestabilicen al gobierno. Esto a propósito de la movilización por parte de sectores opositores. En el sitio se observan los seguidores con banderas del Ecuador. También se encuentran los integrantes de varias organizaciones sociales. Entre estos, los colectivos Pueblo Activo, Unidos Somos Más, entre otros.
De esta manera buscan demostrar su respaldo al gobierno y defender las reivindicaciones alcanzadas en estos 10 años de gobierno. Compañeros, compañeras, otra jornada de fiesta, de alegría, mientras los de luto, los que han dicho no a todo, los que le dijeron no a la Revolución Ciudadana desde el primer día, y qué bueno que lo sigan haciendo, porque significa que nuestra revolución va por el camino correcto, va por el camino del desarrollo, va por el camino del buen vivir para todas y todos los ecuatorianos. Esta es una tarde de fiesta, de alegría, un día muy importante. Un día muy importante, mientras nosotros nos concentramos aquí para con una fiesta cívica, con una fiesta democrática llena de banderas de alegría, llena de sonrisas, llena de cánticos de alegría. Nuestro compañero presidente el día de hoy inauguró una de las grandes megaconstrucciones ecuatorianas hechas por ecuatorianos. Proyecto hidroeléctrico Sopladora. Energía para el desarrollo, energía para generar empleo, energía para nuestra industrialización, energía para nuestra nueva economía. Nos ha costado mucho esfuerzo, mucho trabajo. Ahí están invertidos los recursos del petróleo, ahí están invertidos los recursos de todas y de todos. El ministro de Educación, Augusto Espinosa, cuestionó la movilización efectuada por la Unión Nacional de Educadores, UNE, y reiteró que presentaron información que no evidencia la aplicación de principios democráticos. La UNE siempre es protestar, nunca ha generado propuesta, se opone a todo. Y lo otro es que en el proceso de disolución se ha cumplido con toda la normativa vigente. Más allá de las apelaciones a las que efectivamente puede tener derecho la UNE, las acciones de disolución y liquidación no se interrumpen. Eso está establecido en la norma. Acá lo que hemos encontrado es una resistencia enorme de la UNE a cumplir con la ley. Por ejemplo, como parte del proceso de liquidación se tenía que verificar el día de ayer la situación laboral de los empleados de la UNE. En muchas sedes ni siquiera se dio acceso, es decir, ahora ya están incumpliendo también el Código de Trabajo. Y en algunas sedes ya hemos detectado relaciones laborales de explotación, conserjes que trabajan décadas para la UNE, cuyos salarios son de $5, no tienen afiliación al seguro, es decir, están completamente desprotegidos, trabajando sin horario, prácticamente en condiciones de esclavitud. Y es tiempo para un segundo corte en su emisión estelar del Noticiero Ciudadano, pero en breve. El ministro de Educación, Augusto Espinosa, informó que existen grandes innovaciones en este periodo. ¿Quiere conocer sobre ellas? Pues ampliaremos esta información en unos instantes. Este 5 de septiembre iniciará el año lectivo en todo el régimen Sierra Amazonía. El ministro de Educación, Augusto Espinosa, informó que una de las grandes innovaciones en este periodo será la enseñanza del idioma inglés de manera obligatoria, desde segundo de educación general básica. El año lectivo 2015-2016 en todo el régimen Sierra Amazonía arrancará este 5 de septiembre. Así lo informó el ministro de Educación, Augusto Espinosa. La fecha de inicio de clase es el 5 de septiembre con bachillerato y después progresivamente irán ingresando los niveles inferiores. Una de las grandes innovaciones en este inicio de clase es que tendremos como obligatorio la enseñanza y aprendizaje de inglés desde segundo de educación general básica. En este contexto, el ministro de Educación señaló que se ha realizado un ajuste curricular, el cual está enfocado al aprendizaje integral. Este ajuste curricular significa un avance porque deja de ser un ajuste contenidista. O sea, normalmente, por tradición en la educación latinoamericana, poníamos mucho énfasis en los contenidos más que en los aprendizajes. Entonces, el ajuste curricular va orientado al aprendizaje integral, más que a la adquisición, a la simple adquisición de un cúmulo de conocimientos que después se pueden olvidar. Entonces, es muy importante, vamos a organizar talleres académicos,
para que se conozca a profundidad lo que implica la puesta en vigencia del ajuste que se está haciendo. De acuerdo al Ministerio, existe un incremento en la matrícula fiscal. Alrededor de 1.100.000 estudiantes iniciarán este nuevo año lectivo. Pero yo estimo que serán alrededor de 1.100.000 estudiantes los que comiencen, un poco más de 1.100.000 los que comiencen sin considerar educación inicial que arranca en el mes de octubre. Cabe recordar que si su hijo estudia en una institución educativa fiscal, las listas oficiales de útiles son las que entrega el Ministerio de Educación, las cuales se encontrarán disponibles en www.educacion.gov.es. El Ministerio ha dispuesto varios canales para que la ciudadanía se informe o denuncie si existen irregularidades en este proceso. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. El Senado de Brasil decide el destino de la presidenta Dilma Rousseff, suspendida de su cargo desde mayo pasado. En esta fase final del juicio político, la mandataria responderá por 4 supuestos delitos de responsabilidad que pueden llevar a su destitución. El Senado de Brasil inició el jueves la última etapa del juicio político en contra de la presidenta Dilma Rousseff, que según todos los pronósticos acabará definitivamente con su mandato. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lewandowski, dijo que los senadores deben dejar de lado posiciones ideológicas, partidarias y personales. Una vez más, el Senado se encuentra reunido para actuar como un órgano juzgador, con el fin de desempeñar una seria atribución constitucional de decidir sobre el futuro de una presidenta de la República electa por el voto popular, acusada de cometer un crimen de responsabilidad. Rousseff, quien es acusada de maquillar cuentas públicas, necesita una mayoría especial de 54 votos de los 81 senadores para evitar la destitución, lo que parece improbable salvo sorpresas de último momento. La votación final en la que se definirá si se termina o no su mandato se prevé a comienzos de la próxima semana. Ella insiste en que es inocente y denuncia ser víctima de un golpe de Estado orquestado por su vicepresidente Michel Temer, a quien acusa de traidor. Presidente interino desde que la mandataria fue suspendida, Temer gobernaría hasta 2018 si la primera mujer al frente del Estado brasileño es hallada culpable. Por su parte, Dilma Rousseff se reunió con alrededor de 30 organizaciones que mostraron su apoyo a la mandataria constitucional de Brasil. Unas 30 organizaciones sociales de izquierda se reunieron para condenar la arremetida contra el gobierno de la presidenta constitucional Dilma Rousseff. El más reciente evento donde también participó la mandataria se desarrolló en la sede del Sindicato de los Trabajadores Bancarios en Brasilia. Fue el último acto público de Rousseff antes de su juicio político en el Senado Federal, que deberá culminar el próximo martes 30. En su discurso, la presidenta destacó que los objetivos del golpe de Estado son instaurar medidas impopulares que acaben con los derechos conquistados por los más pobres. Movimientos sociales que apoyan a la jefa de Estado aseguran que se mantendrán en las calles en solidaridad con Dilma Rousseff. Prácticamente destruir el Mercosur, desorganizar a toda la UNASUR, asumir una posición que llamo de neutralidad en relación a los BRICS, sin hacer un esfuerzo efectivo sin altivez, sino que asumiendo una política internacional que, como dice Chico Buarque, muy bien en mi primera elección, hablando suave con los Estados Unidos y fuerte con Bolivia. Cientos de socorristas continúan con las operaciones de rescate de sobrevivientes entre los escombros de las zonas afectadas tras el sismo de la madrugada del miércoles. A mitad de jornada, los socorristas italianos continuaban removiendo escombros el jueves sin perder la esperanza de encontrar sobrevivientes del sismo registrado la madrugada del miércoles. La cifra de muertos alcanzaba los 241, rectificada oficialmente por la Protección Civil, ya que inicialmente se había informado de 247. Una ciudadana española se encuentra entre las víctimas, esposa de un italiano que sobrevivió. Los balances aún no son definitivos porque las poblaciones afectadas en el montañoso centro de Italia suelen recibir en este periodo del año a numerosos familiares y turistas.
las autoridades llamaban a los sobrevivientes que se fueron para poder completar el conteo. Más de 100 réplicas se sintieron en la zona, provocando algunos desprendimientos. 270 personas fueron hospitalizadas y otras 1.200 quedaron damnificadas. A pesar de la tragedia que viven las personas afectadas por el terremoto en Amatriz, la esperanza no se pierde, ya que siguen rescatando sobrevivientes entre los escombros, como es el caso de esta niña que estuvo atrapada por más de 15 horas. ¡Dentro! Ha pasado 15 horas bajo los escombros. Los equipos de socorro han conseguido rescatar a una niña sepultada bajo los escombros de su casa en Amatrice. Se llama Julia, un nombre que han gritado con alegría los bomberos que han pasado horas hablando con ella hasta que han podido desenterrarla. Julia tiene 10 años y es una de las incontables víctimas que aún quedan sepultadas no solo aquí en Amatrice, sino en otras localidades que el seísmo ha reducido a escombros. Las tareas de rescate continúan en una carrera contrarreloj para salvar vidas. Una buena noticia. Y regresando al acontecer nacional, hacia el sur, en la provincia de Loja, se encuentra Vilcabamba, o también conocido como el Valle de la Longevidad. Miles de turistas llegan todos los años atraídos por su belleza natural, por la longevidad de sus habitantes y por el desarrollo que se ha evidenciado en los últimos años. El Valle de Vilcabamba se extiende a unos 52 kilómetros de la ciudad de Loja. Con sus ríos de aguas nutridas de magnesio y hierro, es famosa por albergar habitantes de larga vida. Clodoveo Cayagua cuenta que una alimentación sana y la constante actividad son indispensables para mantenerse en forma. La gente aquí vivimos hasta una edad muy avanzada, porque siempre el clima nos ha ayudado, el agua y los alimentos que nosotros hemos comido. A la nutrición de la población contribuyen los platos típicos de la zona, como la apetecida cecina, carne secada al sol, al aire o al humo. Juan Carlos Ruilova ha mantenido esta tradición que la aprendió de sus abuelos. Es una carne que tiene tres cosas básicas. Tiene ajo, comino y el típico achote que hay acá de la zona. A través de los años, Vilcabamba también se ha convertido en un punto de encuentro para turistas que llegan de diversas partes del mundo y que disfrutan de su clima agradable. Precisamente al desarrollo de este rincón de la patria, se unen obras que contribuyen al buen vivir de sus habitantes. Rosa Poma acude cada día al centro del adulto mayor, que acoge a 75 personas. Me siento bien. Conversamos, hacemos las manualidades. Nos entretenimos aquí. También el repotenciado hospital de Vilcabamba brinda servicios como medicina interna, pediatría, cirugía general y ginecología. Rosa Sánchez resalta la atención de calidad y calidez que recibió su pequeño hijo Francis. Bueno, aquí en el hospital de Vilcabamba es muy buena la atención, tanto del personal como la alimentación, se podría decir, la atención hacia los niños, hacia nosotros los mismos, los familiares, es muy buena. Sus paisajes, clima y aguas que prometen una larga vida hacen de Vilcabamba un paraje que no se puede dejar de visitar. Y llegamos al final de la transmisión de la emisión estelar de su noticiero Ciudadano. Nos encontraremos el día de mañana en una nueva cita. Quédese con nosotros aquí en Teleciudadana, tu voz, tu país.